Vaya, pues mira, pues muy fardida, aprendió de aprendiz, fui allí al pueblo donde yo nací y allí pues viendo y haciendo práctica con el cliente, afeitando, tira un tajo por aquí y tal, cogiendo las máquinas aquella manual que hacía mucho daño a los clientes, pero era lo que se hacía antiguamente. En los años, no sé, pero hace 44 años. Fui a Barcelona a trabajar, después de Barcelona vine aquí a Reinet, la calle Arrabal. Estuve trabajando 3 o 4 años allá y luego en el año 77 me puse por mi cuenta. A la calle Bellaire, el número 25. Y hace 9 años que me vine aquí a la calle Bellaire número 4. Tengo clientes que han pasado el padre, el hijo y el nieto. 3 generaciones. Después que me jubile yo, se quedará aquí mi hijo y seguirá la saga de los cabanillos trabajando de barber y de peluquero. De todo se parla. Además, me aguantan porque me conocen y me aguantan, y yo lo aguanto a ellos. Esto como si fuera un capellán, que nos contamos las penas, pero el barber se calla, no sale al carrer, solamente se queda de puerta para adentro. Yo, por suerte que tenía, tengo suerte y me he ganado la vida trabajando de barber. Si se trabaja, ve y hace lo que te gusta a gusto, te ganas la vida. Hay mucha competencia, pero se va trabajando. No como años raderas, pero ahora sí se va trabajando bastante. Bastante menos, digo, que antes. Claro, porque si antes venía la gente a ver el cine aquí en el centro de Blanes, y se marcharon aquí al Laurien Ayat, venían de Hostalrí, de Breda, a cortarse el cabello aquí a mi casa, y en estos momentos pues esa gente ya han dejado de venir. ¿Por qué? Porque los cines fueron para allá y el pueblo pues ha quedado más pequeño de lo que es. Aquella gente daba vida. Falta turismo, pero dentro de lo que cabe pues se va trabajando, y tenía que hacer una cosa más por el turismo, para que vinieran más gente y se encontraran más gustos, y que no hicieran la porquería que han hecho en este pueblo de Blanes con la zona azul. La zona azul que nos están fastidiando por todos los sitios. Hasta para ir al lavabo hay que pagar, aquí en Blanes. Me jubilaré y seguiré trabajando. El mejor pueblo de la Costa Brava, Blanes.